Y hay una noticia preocupante y una alerta que hace la Procuraduría General de la Nación. Dice que la Procuraduría alerta comida para personas privadas de la libertad en centros de detención transitorio se acaba el próximo 31 de julio. Frente a esta contingencia, la delegada para los derechos humanos pidió al Ministerio del Interior, Minijusticia, gobernadores, alcaldes, prestar planes de choque en un plazo máximo de 10 días. La Procuraduría General de la Nación alertó a los alcaldes, gobernadores, entidades responsables de la administración de los centros transitorios de detención y URI en todo el país sobre la finalización del servicio de alimentación que viene prestando la Unidad Nacional Penitenciaria y Carcelaria USPED a partir del próximo 31 de julio. Aquí tienen que entrar los alcaldes y los gobernadores para poderle dar la alimentación a las personas que se encuentran detenidas, como decir aquí en Arauca, en la estación de policía o en la URI de la Fiscalía General de la Nación. El funcionario Javier Sarmiento, procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, entrega un pequeño detalle y sobre esta alerta que está haciendo el Ministerio Público. La Procuraduría General de la Nación, en el marco del seguimiento al estado de cosas inconstitucional de las estaciones de policía y URIs, alerta a las gobernaciones y a las alcaldías que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC informó que en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional no suministrará la alimentación a las personas sindicadas que se encuentran privadas de la libertad en estaciones de policía y URIs a partir del 31 de julio del año 2023. En consecuencia, hacemos el llamado a las gobernaciones y a las alcaldías para que aseguren la alimentación de esta población, que es de su responsabilidad y competencia, de conformidad con la Ley 65 de 1993. Bueno, ahí está el funcionario o el que maneja el tema de derechos humanos de la Procuraduría General de la Nación haciendo esta alerta.